Hola amiguitos, les habla la teacher Joyce. Hoy les voy a hablar acerca de mis mascotas. En inglés se dice my pets. Hay muchas mascotas que nosotros podemos tener en casa. Las más comunes son perro y gato. En inglés perro se dice dog y gato es cat. Pero también hay otras mascotas. Por ejemplo, tortuga es turtle. Y conejo es rabbit. Periquito es parakeet. Y este que tenemos acá se dice en inglés y en español de la misma manera, hamster. Pajarito es bird. Y pez es fish. Ahora que ya conoces el vocabulario, te voy a mostrar una actividad que te envié también en un documento de PDF. ¿Ves este perrito que está acá? Las letras que conforman su nombre están en este cuadro. Lo único que tienes que hacer es buscar cada una de ellas y encerrarlas en un círculo. Primero vas a buscar la primera letra, que es la D, luego la letra O y por último la letra G. La escribes en el recuadro que te dejé en el documento. Y esa es toda la tarea. Muy fácil, ¿viste? Espero que la disfrutes y realices tus actividades. Bye.